siguiente canción que vamos a escuchar, ojalá nos ayude a rezar con nuestras relaciones, con nuestra forma de actuar, de movernos, de relacionarnos con los demás. Esta canción de Tu Modo, que es la que vamos a escuchar, y ojalá que sea canción y oración también a la vez, está inspirada en un poema de don Pedro Arrupe, ex provincial jesuita, y reversionada, ¿no?, por Cristóbal Fons, que últimamente se escucha mucho en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Es una invitación sobre todo para volver a repensar el estilo de relaciones, cómo nos movemos, cómo nos tratamos a los demás. Este mensaje que Jesús siempre intentó transmitirle a sus discípulos de que la otra persona vale, que la otra persona cuenta, de que la otra persona es importante para nosotros. Es un poco también lo que quiere expresar esta canción. Por eso los invito a que a medida que vamos cantando, podamos también ir haciendo oración nuestra forma de estar y de relacionarnos con los demás. Me dejen verte velar por tu ternura, por más.
De la faera, un año con muchas ganas de volvernos a encontrar, de volvernos a ver en este ya clásico de la faera. En este caso, las séptimas jornadas nacionales de pastoral educativa. Este año, bajo el lema Habitar la escuela, convocar a la esperanza. Habitar la escuela, convocar a la esperanza. Es el lema, la inspiración, la consigna que nos convoca y que nos une en el día de hoy. Hay ya varias personas conectadas, muchas personas que están conectadas, que envían sus saludos y se siguen conectando. Yo simplemente voy a decir algunos porque esto es en vivo, es interactivo y lo hacemos entre todos. Ustedes desde su casa, desde la escuela, desde la oficina, desde donde estén. Algunos quizás viajando en el transporte público y conectados a las Jornadas Nacionales de Pastoral Educativa. Tenemos, por decir algo, desde Dean Funes, Córdoba, el Instituto Privado Sagrado Corazón, desde La Salle de Paraná, Entre Ríos, desde las escuelas DAC de Capital Federal, de las Damas de Caridad, tenemos de Villa Soldati, Capital Federal, del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, ¿cómo estás, Walter? Desde Río Gallegos, ¿sí? Hay un montón de personas de instituciones conectadas, desde Bahía Blanca, el Colegio La Inmaculada, desde el Instituto Carlos Tiv, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el Instituto Virgen de la Merced y más, ¿sí? La Escuela Salesiana Ceferino Namuncurá, bienvenido, bienvenidas a todos los que se están conectando. Desde la banda Santiago del Estero, ¿eh? Desde Comodoro Rivadavia Chubut, el Instituto María Auxiliadora, una alegría y un gusto que estemos conectados, ¿sí? Se van sumando los usuarios los que se están conectando. Si tenés un ratito todavía, mandale un mensaje de WhatsApp, pegale un grito, a, no muy fuerte, pero a quien tenga cerca y decirle, che, dale, conectate, no dejes de perderte, no dejes de estar presente en estas Jornadas Nacionales de Pastoral Educativa de la FAERA, ¿sí? Desde Munro, provincia de Buenos Aires, desde San Pedro, Misiones, bienvenidos, ¿cómo están? Desde Don Bosco, obra salesiana de Formosa, impresionante, impresionante. Gualeguaychú, Entre Ríos presente, Concepción del Uruguay, Entre Ríos presente, del Instituto San Luis Gonzaga de San Luis, muchos amigos y amigas tenemos en la provincia de San Luis. Saludan desde Rosario, desde Villa Yardino, desde Paraná, Entre Ríos, el Instituto Nuestra Señora de la Merced, desde Resistencia Chaco, desde Dean Funes y más, y más, y más. Sigo nombrando y podríamos estar toda la tarde y toda la noche. Del Colegio Cardenal Copelo, Meneciano, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde La Salle de Argüello, Córdoba. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Desde Rosario, Nuestra Señora de Pompeya, Marianista 9 de Julio, Instituto La Piedad, desde La Rioja. Qué lindo La Rioja que está conectado. Desde el Colegio Santa Rosa de las Hijas de Nuestra Señora de Misericordia de Venado Tuerto. Bienvenido, Venado Tuerto. Ahí está, desde Salta, capital, desde el colectivo, ¿eh? Para que vean que no estaba mintiendo, desde el colectivo la gente se conecta porque no se quiere perder la transmisión, ¿sí? Desde Los Mercedarias, desde Avellaneda Lanús, la hermana Sara del Soto, nuestra amiga y compañera de la FAERA, una alegría. Desde María Auxiliadora, Mónica, de María Auxiliadora de Mendoza, bienvenida. Y más, y seguimos, desde Rafael Calzada, seguimos de un montón de lugares. Esto es así, yo, como les digo, podría seguir, quiero seguir para que todos nos sintamos un poco también parte y más integrados. Seguimos con Mendoza, con La Rioja, impresionante, impresionante todos los colegios y los lugares donde nos estamos conectando. Decíamos las séptimas
Jornadas Nacionales de Pastoral Educativa de la FAERA, ¿sí? Es una alegría, una enorme alegría poder volver a encontrarnos, ¿sí? Luego de unos años, de un año muy complejo, con muchas complicaciones, este espacio lo seguimos sosteniendo y lo seguimos animando gracias al esfuerzo de muchos y de muchas que están detrás de esto, que nos han animado a hacer realidad y hacer patente este espacio tan valioso. Bueno, y sin dilatar más, que como les digo, no es dilatar, porque es parte, esta comunión que vamos generando es parte, el encuentro, la interacción es parte de la matriz de nuestras jornadas de pastoral educativa. Pero también para ser fieles al horario y a las muchas actividades que tenemos en el día de hoy y en el día de mañana, es que vamos a dar inicio, ¿sí? Vamos a dar inicio en esta jornada vamos a tener un montón de sorpresas. Quédense que pinta no para bien, para más que bien, ¿sí? Así que con alegría es que nos estamos encontrando. Vamos a agradecer a todos los grupos editoriales también que han alentado esta jornada, que nos apoyan y que mucho de los materiales, de los insumos, de los textos, de las producciones que desde FAERA promovemos y que en nuestras obras educativas, en nuestras escuelas, utilizamos, estudiamos, acudimos, son gracias a estos grupos editoriales que con mucho esfuerzo están presentes y nos ayudan a formarnos. Así que muchísimas gracias a estos grupos editoriales que acompañan esta iniciativa. También gracias a Galeno, que nos ha acompañado en este tiempo y hoy también se hace presente. Les decía que íbamos a tener algunas cuestiones. Les anticipo como para que veamos el panorama de conjunto. Vemos el panorama de conjunto y luego ya nos vamos a detener en las distintas particularidades, ¿sí? En las distintas particularidades que tenemos para la jornada del día de hoy y para toda la jornada del día de mañana. Dentro de un ratito nomás vamos a estar haciendo la apertura con las palabras del presidente de la FAERA, el padre Ernesto, que nos acompaña. El padre Ernesto va a dar las palabras de inicio, que son para nosotros como aquel manifiesto, aquellas voces, aquel pensamiento que queremos resaltar en este tiempo. Para luego darle paso al panel con estos invitados. Ya los vamos a presentar. Yo les decía que hacía un paneo general. La licenciada Susana Tercelán, la hermana Lucía de Luca, Mercedaria y el doctor Juan Carlos Tauer, que van a estar en un panel para ayudarnos a reflexionar, para compartir un pensamiento, para debatir también con el lema que nos convoca en las jornadas, que como decía es habitar la escuela, convocar a la esperanza. Y esto lo va a guiar Rodrigo Quirós, que ya van a tener ocasión de conocerlos para aquellas que no lo conocen. Y mañana, día intensos de talleres. Ustedes no saben la cantidad de inscriptos que están en los talleres. Hasta hace un rato y todavía seguían incrementando, más de 650 participantes en los talleres de la jornada del día de mañana. Ustedes se van a conectar, han recibido, y si no lo recibieron es porque no se inscribieron, han recibido o estarán recibiendo un link para conectarse a los talleres, ¿sí? Cuando se conecte, vamos a realizar una apertura para darnos la bienvenida, el inicio
a la mañana y rezar todos juntos, para luego ir directamente a los espacios de taller a los que ustedes se anotaron, hasta las 12 del mediodía. Ahí vamos a tener un tiempo de descanso, un tiempo para comer algo, no mucho, porque después si no, agarra la fiaca, agarra la modorra de la siesta y más del sábado, con luego de todo el cansancio, el esfuerzo, el trajinar de la semana, algo livianito. Para luego a las 15 nos volvemos a conectar en los talleres. Seguramente ustedes se inscribieron en un taller por la mañana y en un taller diferente por la tarde. Las temáticas sumamente relevantes, sumamente interesantes. Para el final, luego, cuando concluyan los talleres, hacemos nuestros cierres de las jornadas todos juntos para dar gracias por esto vivido y también para pedir y seguir animándonos y alentándonos para lo que viene. Ese es un poco el esquema que tenemos para compartirles. Nosotros vamos a, ahora vamos a compartirles que hay gente que nos envía saludos, que está pendiente de nosotros, que ha seguido con atención la propuesta de estas jornadas. Entre ellos, la Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos. Agradecemos a la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas que nos saludan. Seguramente hay muchos conectados allí. Gracias por el apoyo y las oraciones. A su vez, la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada del Ministerio de Educación de la Nación. Damos gracias también y envía saludos para todos nosotros, para todos los que estamos conectados, la doctora Valeria Trachtenberg, subdirectora de DIEGEP de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Valeria, por tu apoyo y por tus saludos. Y también tenemos unos saludos especiales, dos saludos especiales, ¿sí? No lo voy a spoilear, como dicen ahora. Lo vamos a escuchar y luego, en todo caso, hacemos referencia a aquellas personas. Queridos amigos de FAERA que se encuentran reunidos para tratar temas formativos y bajo el lema Habitar la Escuela y Renovar la Esperanza. Creo que literalmente, ¿no? Estamos volviendo a habitar las escuelas con la presencialidad y eso es un motivo realmente de gran gozo porque otra vez podemos volver a esa vida tan rica que es el encuentro de los docentes con los niños, con los jóvenes, el encuentro de los mismos chicos entre sí, de los adultos entre sí, y que podamos seguir ofreciendo a ellos el testimonio de nuestra vida, porque de eso se trata en última instancia el camino educativo, ¿no? Comunicar lo que somos, comunicar cuál es el ideal de nuestra vida, comunicamos en los detalles y en las cosas que hacemos incluso sin darnos cuenta quiénes somos, para qué vivimos, cuál es nuestro norte en nuestra vida. Y entonces podemos constituirnos para nuestros alumnos en una autoridad, ¿no? Es decir, en alguien que está allí y que les ayuda a crecer, que les ayuda a ser ellos mismos, que les ayuda a ser protagonistas de su propia vida, que les ayuda a asumir con responsabilidad, es decir, como respuesta a un llamado en su propia existencia. Y que ustedes puedan comunicarle y todos podamos comunicar esta pasión por el ideal cristiano de vida, ¿no? Esta pasión por Jesús, que es quien nuestro norte, nuestro guía, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Así que bueno, espero que saquen mucho fruto y que puedan realmente nuestras escuelas ser habitadas nuevamente por el encuentro, por el compartir, por la vida comunitaria, por
el abrazo y por ese diálogo fecundo que tiene que haber siempre cara a cara con nuestros alumnos y entre los chicos también, para retomar un camino realmente que sea un camino de progreso humano y progreso cristiano. Y eso con esperanza. La virtud de la esperanza es la virtud de los peregrinos, de los que caminamos, y que porque tenemos la certeza de un destino bueno para nuestras vidas, es porque nos podemos levantar cada mañana con la esperanza de lograr esa meta. Así que bueno, que estén siempre alegres, como nos dice. Muy buenas tardes. Desde la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada del Ministerio de Educación de la Nación, es un placer para mí poder participar de estas jornadas nacionales de pastoral educativa. Generar estos espacios de reflexión conjunta hace que mejoremos la práctica al interior de cada una de nuestras instituciones, algo tan necesario en esta etapa en la que estamos atravesando de pospandemia. Recorría el programa preparado para hoy y veían las temáticas seleccionadas tanto para las ponencias como para los talleres que podrán elegir cada uno de los participantes, diferentes problemáticas que vivimos al interior de cada una de nuestras escuelas. Quiero agradecer muy especialmente a todos los que conforman FAERA por la invitación para poderme sumar a la apertura de estas jornadas. Y quiero dejarles a cada uno de los asistentes un afectuoso saludo de mi parte y que sepan que los estaremos acompañando siempre para mejorar la calidad educativa que reciben nuestros estudiantes. Muchas gracias. Damos muchas gracias a estos sentidos mensajes de Monseñor Eduardo Martín, de la licenciada María Gloria Singoni, que nos acompañan, que nos alientan y que nos animan. Y como este espacio, este encuentro, por más de que estemos así virtualmente, no deja de ser un encuentro, ¿sí? Lo queremos realzar, lo queremos realzar. Y en estos espacios, en las escuelas, cuando nos juntamos en un acto y nos convocamos como comunidad educativa, exageramos algunos gestos, exageramos algunos signos. Entonces, es por eso que vamos a comenzar con las estrofas del himno nacional argentino, para ponerle el tono a estas jornadas nacionales de pastoral educativa. Thank you.
Bien, vamos a ahora entonces, una vez que ya hemos puesto este tono que nos acompaña siempre, frecuentemente en nuestros actos escolares y también en este espacio, vamos a hacer, yo les decía, un breve, brevísimo recuerdo de las Jornadas Nacionales de Pastoral Educativa, porque nosotros decimos que son las séptimas jornadas pastorales, pero bueno, quizás algunos no conocen, se han enganchado en la sexta, en la quinta, no conocen, entonces vamos a hacer un pequeño recuerdo, ¿sí? Después acá yo voy a hablar con el equipo técnico para ver si podemos comprobar de algún modo que hay alguien que ha participado de las siete jornadas, va a tener un premio, ¿sí? Va a tener un premio, un reconocimiento, porque hay que aguantar y hay que ser fiel a 7 años de Jornadas Nacionales de Pastoral Educativa. Acá tenemos, allá por el 2015 comenzábamos, ¿sí? En el Colegio Manuel Belgrano de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pastoral Educativa, Experiencias y Desafíos, Caminos a Recorrer, era la primera consigna que nos convocaba. Fíjense, a ver los que son atentos, fíjense el logo de FAERA, ya un poco distinto, vamos a ver con el paso del tiempo cómo también se fue, no solo cambiando las temáticas y las propuestas y los lugares, sino la estética, las marcas que nos damos. Año 2015, ahí en el Colegio Manuel Belgrano, muchísimas personas nos reunimos para dar inicio a las jornadas que tanta esperanza han generado y tantos proyectos han hecho surgir. En el año 2016, también en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Colegio La Salle, bajo la consigna Identidad e Innovación. Identidad e Innovación en el año 2016, también en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hacer las segundas jornadas de Pastoral Educativa. Fíjense cómo van cambiando de lugar. Ahí dice el flyer, aquellos que pueden observar, dice Jornadas de Pastoral Educativa, ahora son las Jornadas Nacionales de Pastoral Educativa, reforzando la identidad. Año 2017, Córdoba nos recibió en el Colegio Corazón de María, Innovación Educativa y Formación Integral. Los ejes pedagógicos siempre han sido fuertes, siempre han sido matriz en nuestras jornadas nacionales. Ahí, fíjense, el logo de FAERA también ya tiene una estética diferente, distintas provincias que van recibiendo, alojando y dando lugar a las jornadas. Año 2018, Rosario. Fuimos a Rosario en el Colegio La Salle para Evangelio y Currículum, una propuesta encarnada. Hermosas las jornadas de Rosario. A ver, yo quiero ir observando en el chat, vayan diciendo, yo participé de la 1 y de la 3, ¿de quién fue participando? Vamos a ir levantando ahí también, y vamos a ir también eso. A ver, eso, queremos que sea participativo este espacio. Luego, del 2018, en el año 2019, en el Colegio Santa Catalina de San Miguel de Tucumán, todo en la escuela es Evangelio. En San Miguel de Tucumán, las Jornadas Nacionales de Pastoral Educativa. Año 2020, pandemia, cuarentena, nos tuvimos que quedar en casa, sin embargo, este espacio continuó. Las Jornadas Nacionales de Pastoral Educativa no se interrumpieron en este modo, en este caso, en formato virtual, ¿sí? Hacia una cultura humanista y solidaria desde la escuela. Con aquel panel, con la doctora Gabriela Peña, con el hermano Santiago Rodríguez Mancini, con la hermana Cecilia Betancourt, y luego los múltiples talleres que nos fueron convocando para llegar, ahora sí, a estas séptimas Jornadas Nacionales de Pastoral Educativa, Habitar la Escuela, convocar a la esperanza.
Esto es nuestra historia, esto es parte de nuestra historia. Parte de nuestra historia que fuimos formando, forjando, como les decía antes, con el esfuerzo de muchos, de muchas personas, de muchas instituciones, de mucha generosidad y con mucha gratuidad, poniendo a disposición los talentos, los dones, las capacidades, la formación de cada uno, de cada una. ¿Sí? Ahí voy viendo en el chat, yo participé en el 2017 en Corazón de María, también en el 2020. Hola, desde el 2017 presente. Y así nos van contando. Alguien que estuvo en el 2018, qué lindo ser partes de este entramado, de esta historia. Y como nosotros no podemos llevar adelante este espacio sin considerarlo como un espacio eclesial y sin ponernos en presencia de Dios, yo voy a invitar a que podamos hacer una oración para que podamos también poner esto en manos de Dios y lo podamos hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer algo muy sencillo, pero queremos, como les decía también antes, ponerle el tono a estas jornadas. No nos concebimos, no nos podemos pensar sin el Evangelio presente. Y en la invitación, en el lema, en la consigna de estas jornadas, no solamente estaba este lema de habitar la escuela, de consolidar, de alentar, de construir la esperanza, sino también que había una cita bíblica que nos acompañaba. Es la lectura del profeta Isaías. Y dice así: construyan, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado, para reanimar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí nos acompaña. Hay una imagen también del profeta Isaías. Una imagen que está en la columna, está en Roma, en la columna de la Inmaculada Concepción. Una obra de Salvatore Rebelli, el profeta que nos da su palabra y que nos inspira. En un mundo, en una sociedad donde hay tanta división, donde hay tanta violencia, donde hay tantos motivos para el caos, para la confusión, donde parece que el que viene tiene que derribar todo lo que hizo el anterior y mostrar su impronta. Ante eso, el profeta nos dice, construyan, construyan. Esa va a ser la invitación. Construir, preparar el camino. Y yo digo preparar el camino y es inevitable traer presente a Juan el Bautista, el que preparó el camino. Quizás nosotros en las escuelas, en nuestros espacios educativos, en los espacios donde transmitimos la cultura y por lo tanto también transmitimos el Evangelio, nos vemos llamados a quitar los obstáculos que acercan al pueblo sencillo, al pueblo fiel, a las familias, a los estudiantes, a la persona de Jesucristo. Quitar los obstáculos. El mismo Jesús habló de esto de
ser quitar aquello que produce escándalo, aquella piedra de escándalo que hace tropezar a los más sencillos, a los más humildes. Nuestro Dios, claro que es un Dios altísimo. Claro que nuestro Dios vive para siempre. Y claro que su nombre es santo. Nuestro Dios habita en lo alto. Pero nuestro Dios no está lejos. No está lejos de nosotros. No nos abandona. En este tiempo complejo donde parece que estamos más solos que nunca, Dios permanece y Dios es fiel. Y este Dios que es fiel con su pueblo es aquel que se abaja y es el que está y acompaña con su espíritu y con su persona a aquel abatido y humillado, sea una persona o un pueblo entero. Porque Dios reanima el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Qué responsabilidad para nosotros también, ¿no? Que nos decimos y que queremos seguir las palabras de Jesucristo y seguir su evangelio. Poder poner en práctica, poder hacer que nuestras estructuras educativas puedan vivir esto y ayudarnos a esto en este tiempo tan complejo. Reanimar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Y así como recordábamos a Juan el Bautista, es ineludible no pensar en nuestra Madre María, en aquellas expresiones del Magnífica que tienen un eco de estas palabras. Dios es el que derriba a los poderosos de su trono y levanta a los humildes. Dios es el que reanima el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Y hablando de María, una persona que la tuvo muy presente, que ha sido muy devoto de ella y que hoy recordamos de manera especial. Hoy, 22 de octubre, es San Juan Pablo II. Y recuperando algo de su legado, algo de su testimonio, algo de sus expresiones, nos encontramos con esta expresión, con esta definición que nos convoca a nosotros. La escuela católica es, antes que todo, un lugar y una comunidad privilegiada para la educación y la maduración de la fe. Sin comunidad no hay escuela católica. Y la escuela católica es, ante todo, una comunidad para despertar la fe, para educar en la fe y para ayudar a madurarla. Vamos a poner estas jornadas nacionales de pastoral educativa en las manos de nuestra Madre María, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia y de la Educación Católica, ruega por nosotros y que el Señor Dios nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dicho todo esto y continuando, vamos ahora sí a darle paso a el presidente de la FAERA, al padre Ernesto Germán, que nos acompañe con sus palabras en el día de hoy. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Bienvenidos a estas séptimas jornadas
de pastoral educativa, que, como ya ha dicho Alejandro, van siendo una tradición de nuestra federación, una hermosa tradición para alimentar el alma de los educadores de la vida de Jesucristo, como también ya se ha dicho. Son jornadas de encuentro, son jornadas donde nosotros podemos compartir nuestras riquezas. Y en este tiempo de tanto sufrimiento para todos, pero especialmente para los niños y para los jóvenes, es muy bueno que nos estemos reuniendo y que caminemos hacia las jornadas de pastoral educativa de forma presencial, Dios mediante, las futuras. Pero ahora estamos calentando motores y estamos caminando de esta forma, que es la posible, la que tenemos. Necesitamos encontrarnos, necesitamos crecer. El lema de las jornadas es muy apropiado para reflexionar sobre nuestra misión. Habitar la escuela, convocar a la esperanza. Sin duda que nosotros estamos reconquistando un espacio, no solo en las jornadas, sino en la escuela. Estamos volviendo a encontrarnos con nuestros destinatarios y los destinatarios constatamos a cada paso que tienen necesidades muy profundas. Ha habido un gran sufrimiento, pero también han aparecido cuestiones colaterales, cuestiones del tiempo que marcan nuestra misión. Habitar la escuela es un habitar espiritual, por lo tanto. No es un simple estar en la escuela, no es un simple hacer en la escuela, no es un simple pasar por la escuela. Habitar la escuela es habitar con Jesucristo en la escuela. Nuestra educación es cristocéntrica. Cristo es el centro de nuestra escuela. Nuestra escuela anuncia a Jesucristo, nuestra escuela confiesa a Jesucristo. En este sentido son centrales las palabras de nuestro Señor en el Evangelio según San Mateo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Tenemos que acercar a estos niños. Habitar para nosotros también es un imperativo de atraer, como el misterio de la cruz, lo que dice el Señor cuando sea levantado él en alto, ¿no? Va a atraer a todos hacia él. Y nosotros tenemos una misión muy atrayente en el sentido más profundo de la palabra, una misión de atraer a los niños hacia Jesucristo, que es el único Salvador. Se presentan muchísimas opciones, pero nosotros, como educadores católicos, nuestra opción es Cristo Jesús. Nuestra opción es atraer a los niños y a los jóvenes. El Señor Jesucristo nos ha dado la misión y nos ha dado los medios. Uno de los medios es la escuela. La escuela es medio fundamental para atraer a los niños al Evangelio, atraer a los niños a la buena noticia, atraer a los niños a la salvación. En la tradición sapiencial de Israel es muy importante el habitar, como ya lo hemos visto en la lectura del profeta que se nos ha proclamado en el momento de la oración. Y también está la felicidad de habitar en la casa del Señor, después de esas grandes caravanas para llegar al templo de Jerusalén, que nos relata el Salmo 84. Es un habitar como va a ser el habitar del cielo. Es un anticipo, un preanuncio, una profecía de la habitación en la morada eterna. Y esto para nosotros también es importante porque marca la dimensión espiritual de nuestra misión en este momento de tantas dificultades y que no las vamos a solucionar con cuestiones prácticas o de forma sencilla, pragmática.
Esto va a implicar un gran esfuerzo de nosotros. Por eso las jornadas nos van a sumergir en este misterio de amor que es la vida junto al Señor y nuestra vida espiritual fundada en esta solidez. Él es la roca. Atraemos a los niños a la roca. Atraemos a los niños a la primacía de lo espiritual, que es la salvación. Nos toca transitar un tiempo difícil, un tiempo donde muchísimos niños y jóvenes se han desvinculado de la escuela. Por las razones que sean, no es el momento de analizarlas, pero es un momento para constatar hechos que nos están ocurriendo. Y los que permanecen vinculados, muchísimos de ellos están vinculados de forma muy precaria con la escuela. Y esto también tiene que ser motivo de nuestra reflexión, de nuestro estudio, de nuestro compromiso. Esta masa de niños y jóvenes que no están en el circuito de la escuela, que han perdido el acceso a este medio fundamental, esta plataforma de evangelización de la cultura que es la escuela. Esto lo dice el documento Gravissimum in Educationis, que es el documento del concilio sobre la escuela católica. Pero antes fundamenta la necesidad de la escuela. Da la importancia que tiene la educación católica, pero primero fundamenta la importancia de la escuela. Y nosotros somos misioneros de toda la escuela argentina. Esto no puede estar fuera de nuestra reflexión durante estas jornadas que apuntan a trascender estas situaciones con un compromiso muy fuerte con los niños y con los jóvenes que han perdido el acceso a la escuela, que no pueden habitar la escuela y que, por lo tanto, siguiendo el lema de nuestras jornadas, están siendo privados de la esperanza. Habitar la escuela es habitar un lugar de esperanza, un lugar que nos llena la vida. La escuela es un lugar fundamental para hacer crecer esta virtud que se pone en nuestro lema como central. Es una esperanza contra todas las adversidades que nosotros estamos viviendo, que son de todo tipo y que algunas las hemos nombrado, pero hay muchísimas otras y no podemos dejar de contemplarlas. Queridos amigos, tenemos un gran desafío en las jornadas. Tenemos el gran desafío de habitar, de reconquistar la escuela. Tenemos el gran desafío de alentar la esperanza ante tantos sufrimientos, ante tantas situaciones que no conocíamos y que se nos están presentando. Tenemos el gran desafío también de los educadores, nosotros y todos los educadores. Los educadores hemos puesto muchísimo en esta etapa de la pandemia. Hemos puesto muchísimo. Hemos puesto al servicio de Dios y de los niños y de los jóvenes muchísimo. Y hay que acompañar a todos los educadores. No podemos dejar de tenerlos presentes en cada momento de nuestra acción pastoral. Hay que acompañar al destinatario y al educador. Sin estas dos vertientes nos vamos a quedar rengos y no vamos a poder hacer una acción integral de pastoral. El educador y el destinatario son esenciales en nuestra misión. Desafíos y compromiso. Compromiso con el Señor en la escuela católica. Compromiso con el Señor en todo lo que nos han enseñado nuestros fundadores y fundadoras, que es un caudal espiritual. El carisma
en la iglesia es una riqueza espiritual que no se agota jamás porque viene de Dios y nos hace fecundos. A nuestros institutos los fecunda la fidelidad al carisma, no los fecunda nuestro hacer, nuestras ideas, los fecunda nuestra fidelidad al carisma fundacional, al origen fundacional, que es el mandato del Concilio Vaticano II, volver al origen fundacional, pero con fidelidad, una vuelta profunda, una vuelta interior que nos sumerja en lo más rico de lo que han vivido estos hombres y mujeres en relación a Dios y en relación a la misión que les ha sido encomendada. Pidámosle a ellos que nos ayuden, pidámosle el don de la fidelidad y el don de la alegría. No nos podemos quedar solamente en dificultades, en cuestiones que nos afectan mucho, pero que solamente con esta visión trascendente, espiritual, atrayendo niños y jóvenes, habitando en la casa del Señor, habitando la escuela, viviendo cotidianamente con fuerza todo lo que Dios nos pide, ahí vamos a anclarnos en la esperanza que no defrauda, como dice el apóstol. Que el Señor nos bendiga a todos, que nos encontremos con lo mejor de cada uno, de nuestras instituciones, de nuestras personas, y que podamos sacar mucho fruto, cosechar muchos frutos de estas hermosas jornadas que están preparadas también con tanto mimo, diría yo, por la federación de la que todos nosotros somos miembros. Un gusto estar con ustedes y bueno, ahora pasamos a la etapa del anuncio concreto de todo lo que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Padre Ernesto, por tus palabras, por tu presencia, por darle no solo tono y marco a esta jornada, sino para mostrar dirección, para indicar proyectos, ¿sí? Para indicar dirección también hacia dónde caminamos. Mientras escuchaba al Padre Ernesto, también iba repasando el chat que de la transmisión por streaming, y hay muchas personas que se siguen sumando, que mandan sus saludos, que van recordando en cuál participó. Yo desde el 2017, yo desde el 2018, yo estoy en esta. Hay muchas personas que con mucho cariño, con mucha fidelidad al espacio, lo continúan. Basta de previa también, vamos a darle lugar al panel que tan anunciado, tan promovido, que va a dirigir Rodrigo. Rodrigo es director general del Colegio La Inmaculada desde Bahía Blanca. ¿Cómo estás, Rodrigo? Estamos tan lejos, pero tan cerca al mismo tiempo. Así es, buenas tardes, gracias por recibirnos y emocionado por lo que vamos a compartir ahora, que ya tuvimos una pequeña previa entre nosotros y ya estoy entusiasmado por lo que creo que vamos a escuchar. Bien, yo los saludo ahora y apago la cámara, así le doy el lugar a los protagonistas. Una alegría encontrarnos con ustedes, realmente han sido muy esperados por nosotros, ¿sí? Buen panel y que los podamos disfrutar. Gracias, Ale. Bueno, le damos la bienvenida a todos y a todas a este panel que lleva por título el título de las jornadas, que es Habitar la Escuela, Convocar la Esperanza. Nos parecía que era suficientemente potente como para hacer un primer abordaje de la cuestión. Pensábamos, ¿no?, cuando armábamos estas jornadas, qué formato darle, y entendíamos que un panel nos permite convertirnos a todos en una especie de comunidad grande de indagación. Este concepto viene de la filosofía y tiene que ver con el indagar juntos acerca de algunos conceptos, de algunas experiencias, de algunas percepciones que vamos teniendo de la realidad y hacernos preguntas juntos. Así que los voy a invitar que mientras nuestros disertantes nos van a ir compartiendo algunas ideas, ni bien se te ocurra una pregunta, la pongas en el chat
así nos va llegando. Sepan que hay unos instantes de delay entre la transmisión y lo que nosotros vamos conversando, entonces estaría bueno que ustedes vayan poniendo ahí sus preguntas o sus comentarios y seguramente nuestro equipo técnico ahí liderado por Pablo nos ayude a ir repasando las preguntas y vamos a tener un ratito para compartir. Cuando pensamos en quiénes nos pueden acompañar, hemos pensado en estas tres personas que la verdad me da mucho gusto presentar. Voy a decir una palabrita de cada uno luego, antes de darle la palabra. Pero hemos pensado en alguien que nos pueda brindar algunas ideas desde el mundo de la filosofía y de la teología. Por eso contamos con Juan Carlos Stauber, a quien le damos la bienvenida. Está la hermana María de Lucía de Luca, que es superiora general de las Hermanas Mercedarias, que tiene amplia experiencia en el acompañamiento de comunidades. Y quizás nos podía aportar una idea más desde lo que tiene que ver con el acompañamiento y la organización de las comunidades, cosa que en todas nuestras congregaciones es de vital importancia. Así que también la bienvenida para Lucía. Y por último contamos con Susana, que lleva más de 30 años trabajando en equipos de orientación y sentíamos que a lo mejor nos venía bien una palabra de aquellos que asumen esta tarea clave en las instituciones educativas, que es el acompañamiento emocional, el acompañamiento desde los equipos de orientación, en este tiempo que se vuelve tan vital también para acompañar este regreso a la presencialidad. Así que sin más, vamos a comenzar y vamos a empezar por Juan Carlos Stauber. Yo le voy a dar la palabra a Juan Carlos, pero antes decirle dos palabritas sobre él. Él es profesor en Ciencias Sagradas, Teología y doctor en Filosofía. Es docente universitario que se ha especializado en epistemología y ética ambiental y actualmente es director de una escuela secundaria. Se desarrolla y trabaja en un centro de bioética llamado Laudato Si de la Fundación La Salle. En lo local es animador bíblico y tiene también una experiencia muy rica como misionero en África, Europa y Centroamérica. Juan Carlos, buenas tardes. Te saludo primeramente antes de hacerte una pregunta. ¿Cómo te va, Rodrigo? Un gusto estar con ustedes. Y volver a verlo a Ernesto, con quien nos conocimos, yendo en un colectivo que manejaba el hermano Patricio a estudiar al CEFIR en Córdoba. Hacía años que no lo veía Ernesto, así que un gusto verte, Ernesto. Muy bien, gracias. Juan Carlos, estaba con dudas porque ahí en su Córdoba están con algunos problemas de electricidad, esperemos que nos aguante y que nos acompañe, ya le rezamos a los santos de la electricidad. Juan Carlos, estamos saliendo o estamos viviendo un tiempo o una etapa ya bastante avanzada de la pandemia. Todavía no queremos decir pospandemia, por prudencia. Pero escuchamos en los medios que se dice que no hubo antecedentes de una pandemia de esta magnitud. Seguramente a nivel global como se ha dado esta. Y el otro día te escuchaba decir algo así como que esta era una situación que se veía venir. Yo me imagino que tiene que ver con que en tu recorrido por la teología y la filosofía fuiste encontrando experiencias donde la humanidad se ha enfrentado a este misterio enorme que es la naturaleza y a repensar su relación con la naturaleza. Así que si es así, si tenés alguna experiencia para contarnos y qué aprendizaje sentís que la humanidad pudo encontrar en esas experiencias. Bueno, sí. Sí, Rodrigo. Mirá, a ver, hablar de pandemia es hablar de algo que afecta al pan, a todo. Demos, quienes habitan un orden. En el caso de demos, conocemos la palabra democracia, ¿no? El demos es el habitante de un determinado orden. La pandemia es lo que afecta a todos los que habitan ese orden. Podríamos después distinguirla de la epidemia, que tiene menos alcance, de la endemia, que es más acotada a periodos regulares. Pero lo interesante de esto, me parece, que es señalar que una pandemia tiene dos características básicas. Una es la velocidad con la que se transmite y afecta a la totalidad, y otra es precisamente el gran alcance que posee a nivel geográfico. Y para que se dé una pandemia tiene que haber un elemento clave. La condición de posibilidad es que la población esté sin defensa. Es decir, que los habitantes de ese orden, demos, no tengan defensa
para eso que los ataca. Bueno, si uno hace un análisis histórico, podríamos hablar del cólera, seguramente muchos de nosotros nos acordaremos, el cólera, el ébola, y hasta podríamos discutir, por ejemplo, si el cáncer o el SIDA no podrían entrar dentro de esas categorías. Podríamos discutirlo, no es mi pretensión en este momento, pero podríamos ampliarla y decir, por ejemplo, que hay sí algunas epidemias que nos vienen, perdón, algunas pandemias que nos vienen acompañando con un alcance impresionante y mucha velocidad y que han generado también gran mortandad de personas en los últimos 100 años. Y esa pandemia se llama violencia. El siglo XX y lo que va del XXI ha mostrado que la industria de las armas, la industria de la guerra, es la principal generadora de riqueza en el planeta Tierra. Después hay segundas y terceras que tienen también sus consecuencias, pero la principal fuente generadora de riqueza es la industria de las armas. No voy a detallar, pero si lo necesitan, lo que han sido los gastos militares de las grandes potencias en los últimos años. Y basta ver lo que pasa cuando alguien envía a través de su celular un tweet, un mensaje de Instagram o lo que fuera, convocando al odio, convocando a la xenofobia, a la homofobia, convocando al enojo. Basta con que veamos cómo reacciona alguien cuando le rozan el auto, en la calle. Basta ver, no con cómo conducimos los argentinos, cómo nos conducimos. Y las cosas que se dicen a través de las redes sociales para ver que la violencia sigue generando mucho odio y mucha baja en las defensas. Cierro mi participación en esta primera pregunta para poder contarles cuál es la iluminación que encontré para compartir con ustedes. La pregunta sería, ¿cómo colaboró la escuela católica en bajar las defensas de la población, en generar mayor vulnerabilidad, en generar menor soberanía sanitaria, emocional, alimentaria, etcétera, etcétera? Y esto es indispensable porque si no hacemos un buen diagnóstico podemos errar en la curación. Y podemos pensar que hace falta solo volver a la escuela y listo. Yo creo que hay que revolver a la escuela. Y por eso me pareció muy ilustrativa la imagen de Génesis 6:5 al final del capítulo 10, que es el episodio del diluvio. Porque fíjate, la pandemia del COVID-19 lo inundó todo. Nos hizo guardar en nuestras casas como si fueran arcas, generó una tremenda inundación. Bueno, recién Ernesto citaba varias situaciones, ira, miedo, frustración, desconexión, etcétera, etcétera. Y la pregunta sería, ¿y en qué sentido la enseñanza, más allá de los apoyos históricos que pueda o no tener el mito del diluvio? Pero la humanidad hizo la experiencia. Entonces, si la hizo, ¿por qué no aprovecharla? Porque la tenemos allí. Fíjate vos, yo traté de tomar nota de qué fue lo que hizo Noé y su familia para poder superar esa pandemia de agua, podríamos decirlo, ¿no? Hidrodemia. Bueno, primero, Noé no se dejó engañar. El Papa hablaba el año pasado de la coprofilia, un término muy fuerte, que genera, que alimenta, ¿no?, la coprofagia, alimentarnos de estiércol, y se refería particularmente a los medios de comunicación social, que confunden, que generan más violencia, donde cualquier charlatán disfrazado de periodista habla con autoridad sobre salud o educación, cuando en realidad no saben de educación y de salud.
Noé no se dejó engañar, Noé se informó bien, leyó bien la realidad, pero además se preparó. Noé trabajó con sentido biocéntrico. Basta leer Laudato Si, querida Amazonia, para darnos cuenta, la Carta de la Tierra, para darnos cuenta de lo que significa tener una mirada biocéntrica. Se preocupó no solo por la subsistencia de él y su familia, sino del ethos creacional. Sostuvo a la comunidad de amor. No se conformó con decir, bueno, hay problemas en la realidad, las familias se separan, los padres ya no se aman, hay desconfianza, bla, bla, bla. Sostuvo a su núcleo de amor. Con todos los problemas que eso traía, ¿no? Vamos a verlo después en otro versículo. Esperó con prudencia, tuvo que aceptar estar meses en su casa, transformada de venida en arca, ¿no? Con prudencia, entereza, con confianza. Y cuando salió, fue capaz de dar gracias y alabar. Lo primero que hace, ¿sí? Sale, da gracias y alaba a Dios. Y luego trabajó por un nuevo orden, no por sostener el viejo orden, trabajó por un nuevo orden. Bueno, mi pregunta era, ¿en qué sentido la escuela católica, como decía el padre John Sobrino, y no solamente la escuela, la universidad católica, todas las instituciones educativas católicas, incluso los medios de comunicación católicos, cuánto han fomentado la naturalización de la indiferencia, del individualismo, de la violencia, del capitalismo, de la ilegalidad, y hemos incluso fomentado el miedo, algo que baja muchísimo a las defensas. Hemos fomentado el miedo, miedo a tocar a un alumno, miedo a salir de la escuela, miedo a salir del aula, miedo a cuestionar un esquema curricular. Miedos. El miedo baja las defensas, el miedo habilita a la agresividad. Y por eso mismo creo que si la metáfora de la inundación sirve, me parece que nuestras escuelas también han sido inundadas por los efectos de la pandemia, y hay que revolver la escuela, revolverla para sacar todos los signos de muerte, sacar todo el barro que ha quedado dentro y poder habitarla, no solo habitarla, rehabitarla. Después me gustaría decir una palabra acerca de cómo, pero me parece que en esto que recién Alejandro y Ernesto nos invitaban, que es habitarla con esperanza, no puede ser una esperanza ingenua, la esperanza de la inocencia anterior a la caída. Ustedes saben que nosotros decimos que al cielo no van los inocentes, van los santos. Los inocentes son los que no han pecado, no conocen el pecado. Los santos son los que conocen el pecado y lo han superado. En ese sentido, tenemos que reconocer nuestro pecado y nuestra connivencia por haber sido silentes. Fíjense, hemos sido muy rápidos para condenar el aborto y hemos organizado marchas pro vida. ¿Y cuántos de nosotros nos callamos ante la deforestación, ante la falta de agua potable en algunos barrios, y no salimos a hacer marcha? Porque total, nosotros teníamos agua potable en nuestros barrios. Y cuando hubo que simplemente lavarse las manos, nosotros teníamos agua y los pobres no. Basta remitirnos a la historia de nuestros fundadores. Recién Ernesto hablaba de los fundadores y yo me acordaba de José de Calasanz al otro lado del río, haciendo escuelas para los más pobres, y me preguntaba, ¿y hoy dónde estamos? ¿Qué hacemos? Todos nosotros, las escuelas mercedarias, franciscanas, las Ayanas, etcétera, etcétera. No quiero nombrar más para no ser injusto. Pero me parece que en eso, convocarnos a la esperanza tiene que ser una esperanza que también invite a un buen diagnóstico y a la lucidez de no volver al mismo orden anterior. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, Juan Carlos, estos conceptos. Nos dejás a todos ahí imaginándonos junto a Noé en el arca,
y pensando cómo puede ser ese orden nuevo, ¿no? Estamos un poco en ese momento, así que muy, muy oportuna tu referencia bíblica. Queremos escuchar algunas palabras de la hermana Lucía. La hermana es, como les dije, superiora general de las hermanas mercedarias, es docente hace 30 años. A los 28, siendo profesora de matemática, fue construyendo su opción para ingresar a la congregación, buscando una síntesis entre vivir en libertad y el camino de formación desde y para la libertad. En la congregación fue desarrollando su vocación docente, fue directora de nivel secundario durante 15 años, hoy es, como les dije, superiora, pero también es catequista de adultos. Encuentra que en esta tarea de acompañar las comunidades les permite visitar las escuelas a lo largo de todo el país, conocer las vivencias y los sentidos que van teniendo, tanto los equipos de conducción como todas las comunidades que acompaña. Así que, Lucía, te doy la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto de estar presente en este panel y un desafío también poder transmitir algo de lo que vamos viviendo en este tiempo. Bueno, en esto de visitar las comunidades, en medio de esta marea de COVID que nos inundaba, me imagino que te fuiste encontrando con algunas reflexiones que te iban surgiendo, ¿no? Pienso en vos como alguien que va desde afuera, que no vive lo cotidiano, el drama de lo local, lo cotidiano, las cosas lindas de lo que pasan, las cosas feas, y me imagino que eso a veces te permite tener una mirada de mayor horizonte, ¿no? Más largo. Entonces, quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de libertad, que es tan propio de tu congregación, pero también de esperanza, a estos equipos de conducción, a estos jóvenes, a estos profes, en este contexto tan complejo que nos ha tocado vivir y que nos sigue tocando vivir? Cuando compartíamos en la previa esta charla, yo les decía que pensaba este texto bíblico de inicio que es Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿no? Esta presencia de Dios que se hace uno de nosotros y entra en nuestro mundo, y cuando entra en nuestro mundo, entra con nuestra condición, ¿no? A mí me ha pasado en este tiempo, y quería un poco compartir esta experiencia, la visita a las comunidades como visita, ¿no? También habitar implica la visita y la llegada de una persona externa a la escuela. Muchas veces también, desde la mirada de fe, es la visita también de Dios que se hace presente a través de distintas personas. Y lo primero que quería compartir fue esta experiencia al comienzo del año, ¿no? Tener que salir de la propia casa, de este encierro o de esta seguridad en la que estábamos sumergidos, para ir al encuentro del otro, ¿no? Que fue un desafío. Por todas las voces que se van escuchando alrededor nuestro, no salgas, es peligroso, te podés contagiar, bueno, las precauciones. Y como esta llamada de Dios, si no salimos, no nos encontramos. Entonces, como un primer elemento, no hay encuentro sin salida. Y entonces, como escuela católica, me parece que uno de los desafíos de este tiempo para los equipos de conducción por lo menos lo he visto, es esto de animarnos a salir. ¿De dónde? ¿De dónde estamos? ¿Y dónde estamos? Y estamos a veces en el miedo, en el protocolo, en lo que no se puede hacer. Yo notaba en los equipos que este último tiempo tienen muy claro lo que no se puede hacer. No te podés acercar, no podés tocar, no podés entrar, no podés reunir. Y frente a eso, fui animando a las comunidades en esto, vamos de otra manera, buscando este encuentro, ¿no? No me puedo acercar, y acá compartida también con los otros expositores, que a mí me impacta mucho esta imagen de nuestra corporalidad, que es, tenemos dos ojos, dos oídos y una boca. Y después, en este tiempo, la boca, a su vez, tiene un tapaboca. Entonces, iba descubriendo que una necesidad de escuchar más, mirar más y hablar menos. Entonces, una de las experiencias para mí que ha sido muy positiva es sentarnos a escuchar. En este momento, en este año, hoy estoy en una de las escuelas, empezando una visita canónica que se llama, en el caso de los colegios religiosos, y es la novena escuela a la que llego,
Y el mayor tiempo es la escucha, ¿no? Entonces, a mí me ha impactado que una posibilidad de generar a los equipos de conducción es la escucha, ¿no? Escuchar y mirar, aprender. Digo, la vez pasada me encontraba con una pastoralista de una escuela y me dice, a ver, quiero ver tus ojos, ¿qué me dicen? Y me impactó, porque no dijo, quiero ver, sino tus ojos, aprender a leer en los ojos lo que antes escuchábamos de lo que la persona nos decía con su boca, ¿no? Yo creo que uno de los desafíos de los equipos de conducción de las escuelas católicas es como corrernos de algunos lugares y ponernos en otro lugar. Y uno es este, el de la escucha, ¿no? También fui encontrando en las escuelas que en este, no, antes de la pandemia o antes, en el 2000, no me gusta decir antes de pandemia, pero desde el 2010, fines del 2019 y principio del 20, teníamos todo organizado de una manera, ¿no? Los grados, los cursos, primaria y secundaria, no nos podíamos encontrar, que los baños no compartidos, bueno, todo esto cambió la forma de las agrupaciones, que las burbujas, que en algunos lugares como en provincia de Buenos Aires hoy están en lo que se llama la presencialidad, la presencialidad reducida, que es 10 chicos no participan del aula porque no entran en el espacio, ¿no? Entonces digo, descubrimos que la escuela tenía espacios reducidos, pero que había otros lugares de la escuela que no estaban habitados y podían ser habitados. El patio, los salones grandes, la reubicación en el aula, ¿no? Antes la ubicación en el aula de una manera y hoy ha cambiado esa ubicación del aula. Y naturalmente se hizo porque la circunstancia nos exigió eso. Frente a eso, lo que yo descubro es que hay una dinámica de un cambio de rutina y un cambio de mirada. Pero también, sobre todo en algunos equipos, no en todos, pero en algunos equipos, hay una tentación, digo yo, en el presente, que es pretender volver al modelo de escuela de antes, ¿no? Nosotros decimos, no, ahí Susana me dice, no, es cierto, pero lo decimos a veces en la teoría, pero en la práctica, cuando uno escucha a la gente en las escuelas, dice, no, porque tenemos que volver, porque, y siempre el tema. Entonces digo, uno de los cambios de la mirada es de la nostalgia a la creatividad, a una nueva posibilidad, ¿no? Que no es, digo, esta nueva posibilidad no es un cambio por cambiar. Digo, a ver, las tecnologías. Hasta hace 2 años atrás, todavía en muchos equipos de conducción se discutía el celular en el aula, no en el aula. Hoy, el celular es parte de la comunicación. Me acuerdo también en la discusión de si damos el teléfono de la escuela y el teléfono particular a los padres, porque no nos podemos. Y hoy, docentes, padres, alumnos, ¿cómo que está? Hoy el desafío es cómo ordenamos esta comunicación. Pero digo, creo que en esto hay rutinas que se fueron cambiando y hay miradas que se fueron cambiando que me parece que son muy valiosas para pensar una forma nueva de estar en la escuela, ¿no? Y yo pensaba, hoy la escuela católica, ¿qué tiene que centrar? Creo que nosotros tenemos una escuela muy centrada en los contenidos y en la calidad igual a más contenidos. Y hoy uno, me parece a mí que uno de los desafíos, digo, de esta experiencia de ir caminando la escuela, me parece que una de las experiencias es, nosotros tenemos 5 sentidos, algunos dicen que son más, pero bueno, 5 sentidos. Y normalmente la escuela, y la escuela católica también, ha desarrollado muy pocos. Entonces digo, esto que decíamos, el tema de la mirada, el tema de la escucha, el tema del tacto, cómo tocamos y cómo nos acercamos al otro. Y yo creo que hay un desafío de la escuela hoy que es cómo desarrollamos los otros sentidos. Porque el ser humano tiene todos los sentidos. Y a veces nosotros atrofiamos algunos sentidos y también atrofiamos muchas veces el sentido espiritual, que es la trascendencia. Y acá hay otra de las palabras que me quedo es, y que me quería compartir con ustedes, que es el tema de no puedo ser
lo que soy o lo que estoy llamado a ser desde nuestra mirada creyente sin la interacción y el encuentro con el otro, ¿no? Y también esto, creo que el tiempo de encierro nos descubrió y nos sorprendió en una incapacidad de estar cerca del otro, ¿no? Y acá algo que charlábamos también es la necesidad de la presencialidad como la necesidad de estar con el otro, porque el otro me permite ser lo que yo soy. Y acá entra el tema de la diversidad, ¿no? De golpe descubrimos la diversidad no solamente de los integrantes de una comunidad educativa, sino de las formas de llegar a una comunidad educativa. A mí me impactaba en algunas escuelas, tenemos algunas escuelas en zonas más carenciadas, toda la formación, toda la información del año pasado fue a través de WhatsApp. Mientras hubo escuelas que tuvieron la plataforma, que por el Classroom, que por plataformas, otras la única forma, y en otras escuelas los docentes salieron a llevarle la fotocopia al aula a la casa a los chicos y recibir por WhatsApp toda la información. Entonces, creo que en estas nuevas miradas, en estos nuevos modos de actuar, creo que una de las cosas importantes fue la diversidad, en el reconocimiento de la diversidad de cada uno, pero también en la diversidad de poder ser escuela católica. Entonces, también, y la última palabrita para compartir, tiene que ver con la creatividad y con la necesidad de animarnos a nuevos modos de estar. Con un problema que yo creo que es muy fuerte en nosotros, que es siempre buscamos la seguridad, ¿no? Lo que está seguro, lo que está probado, lo que ya sabemos que salió bien, bueno, vamos por ahí. Entonces creo que otra de los desafíos de este tiempo es animarnos a transitar caminos no andados, con lo que implica de riesgo de tener que caminar y también tener que dar algunos pasos atrás para volver a avanzar en el camino. Entonces, yo digo, todos nos volvimos aprendices. Que lo sabíamos, pero en la escuela católica, como en los modelos de escuela en nuestro país, todavía está muy marcado quién es el que enseña y quién es el que aprende. En algunas comunidades me impresionó docentes que me decían, los chicos me enseñaron a usar la tecnología. Y no pasó nada. Seguimos construyendo y aprendiendo, aunque el alumno enseñó la tecnología y el adulto aportó desde otra parte. Entonces, creo que esta palabra de ser todos aprendices nos ubicó de otra manera y creo que va a ser el desafío de este tiempo, ¿no? Entonces, yo me hacía como una pregunta final y que se las dejo también para los que nos están escuchando, que es, ¿nos animamos a sostener este nuevo modo de presencialidad? Bueno, muchas gracias, hermana. Nos dejas pensando mucho a todos. Yo pensaba ahí en un momento, al querer decir casa, te corrijo, perdóname el atrevimiento, te salió decir aula, ¿no? Entonces, bien. ¿Cuántos de nosotros tenemos muy asociados el aula y la casa hoy? Porque las casas han sido aula, las aulas hoy están, todo lo de la casa se está viniendo al aula. Entonces, es esa membrana que divide una y otra, qué deja pasar, qué no deja pasar, qué es bueno que pase y qué no es bueno que pase, ¿no? Interesantísimo el planteo. Me quedo con esto de animarnos a superar lo seguro, de poder pasar de la nostalgia a la creatividad, ¿no? A estas nuevas formas que nos dimos y que quizás algunas deban perdurar. Vamos a darle un poquito la palabra a Susana, que la tenemos ahí pobre esperando hace rato. Vuelvo a decir, por favor. No hay problema. Por favor, vayan volcando si quieren hacer alguna pregunta ahí en el chat, que nos las van a hacer llegar. Y mientras, les voy presentando a Susana, que es licenciada en psicopedagogía, es docente de la carrera en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, hace muchos años. Desde hace más de 30 años que trabaja en equipos de orientación escolar en escuelas de gestión estatal, hasta que se jubiló recientemente. Además, en el 2009 se incorporó al colegio, al centro educativo José Manuel Estrada, que pertenece a la comunidad del Verbo Divino,
en el sur del Gran Buenos Aires, y se desarrolló ahí fuertemente, teniendo como bandera el trabajo en equipo, entendiendo que de esa manera nos ayudamos, nos sostenemos, nos contenemos. Actualmente la han invitado a ocupar el cargo de prosecretaria a nivel primario. Además, Susana está casada, felizmente, dice, hace 32 años, no lo digo yo, lo dice ella, y que tiene 3 hijos hermosos y hace un año que debuta como abuela, un año y medio de Elena. Así que, bienvenida, Susana. Bueno, muchas gracias. un poco escuchando a mis compañeros de panel, coincido en muchas cosas y como decía Lucía, iba afirmando o me quedaba enganchada en lo que habíamos charlado en la previa nuestra. Yo escribí unas palabras como para no olvidarme de nada. Un poco pensando, como decía Rodri en la presentación, yo trabajo hace muchos años en equipos de orientación. El trabajo en equipo creo que es lo mejor que nos puede pasar, esto de poder trabajar con otros. A nosotros siempre nos cargaban con mis compañeras que decían que parecíamos que teníamos un hilito entre nosotras, porque íbamos a todos lados, en todos lados estábamos juntas. Y me parece que esto de poder tener estas 3 miradas, éramos 3 personas, cada una desde lo específico de su rol, hacía que nos complementáramos. El año pasado fue un año totalmente atípico, con muchos cambios, con búsqueda de nuevas maneras de enseñar y de amigarse para nosotros los adultos, amigarnos con la tecnología, ¿sí? Usándola para nuestro propio beneficio. Cuando, como decía recién Lucía, todos decíamos, no, el celular no, el celular no. Bueno, ahora teníamos que decir, bueno, el celular sí, porque es la única forma que tenemos de comunicarnos. Fue un año de muchos aprendizajes y experimentación. Atravesamos y debimos pensarnos y repensarnos permanentemente, reemplazando la tiza y el pizarrón por computadoras, celulares, tablets. Recién decía Lucía el WhatsApp, que también era la forma de a veces llegar a algunas familias. Por nuestra comunidad también había gente que no tenía celus o pantallas de otra manera, entonces el celular era la forma de comunicarnos. Pero necesitábamos de estas pantallas para lograr lo que más necesitábamos, sostener el vínculo con nuestros alumnos. La pandemia vino a desafiarnos, obligándonos a cambiar las formas de enseñar, nuestros propios aprendizajes, hábitos y costumbres, porque todos, como recién decía Lucía, estábamos seguros donde estábamos y tuvimos que salirnos de esta zona de confort. ¿Qué pasó cuando tuvimos que volver? Como decía tanto Juan Carlos como Lucía, nos atravesaron los miedos. Había mucho miedo, el miedo a lo desconocido, el miedo al virus, al contagiarnos, el no poder respetar el protocolo, por esto de que decía también Lucía, ¿no? Uno estaba acostumbrado a agarrar, a dar la mano, a abrazar a los niños, a tratarlos de contener desde la afectividad y desde el contacto. Y esto ahora no se podía. Pero muchas familias también pasaba que tenían miedo que la enfermedad entrara a las familias por venir al colegio. Entonces, esto de pensar a pensar, no, bueno, quédense tranquilos, en el colegio están cuidados. Y me parece que esto de empezar a hablar de un cuidado distinto en la escuela, ¿no? Del ingreso al niño a la escuela, cuidado desde otro lugar. Y en esto tuvimos que empezar a repensar este rol, teniendo en cuenta esta distancia mínima que teníamos que tener y que debíamos respetar. Pensando en mi comunidad, al regresar al colegio, nos encontramos con muchas familias devastadas porque la enfermedad había hecho que perdieran muchos miembros. Por ahí hacíamos entrevistas y decían, sí, no, perdí 9 familiares, 8. Muchas familias devastadas viviendo este proceso de duelo, con todo lo que esto implica, en soledad, sin poder despedir, con todo lo angustiante que esta situación generaba. Familias que, como miembro del equipo, me ha tocado llamar ante la pérdida de, por ahí, la mamá o el papá dentro de una familia y tener que hacer el contacto y decir, bueno, a ver, ¿cómo enfrento esta situación? Que no era fácil, mucho menos a través de un teléfono. Y, bueno, poner palabras como Escuela Católica, pensando en dar esa contención, ese sentimiento de amor y de respeto
de esa situación de duelo, pero tratando de que supieran o que entendieran que estábamos para acompañarlos. Y por otro lado, también pensaba en que las familias también aprendieron a estar un poco refugiadas en sus casas, entendiéndolas como trincheras, ¿no? Y pensando en esto, ¿por qué? ¿Por qué lo pensé de esta manera? Porque pasaba acompañando a distintas profes, también uno veía que la trinchera servía para que los seres queridos que me acompañaban o que estaban en casa, al principio éramos todos y después, bueno, algunos papás iban saliendo, iban pudiendo habilitarse para trabajar, como que eran los que acompañaban y ayudaban en esto que a lo mejor en el aprendizaje no me salía tan bien, en esa tarea que mamá escuchaba y uno desde la pantalla, como decía recién Lucía, miraba, pero se daba cuenta que estaba el adulto sin verse, ¿no? Sin verse reflejado en esa pantalla. Como docentes también creo que eso nos ayudó, o a mí particularmente, me enseñó a leer miradas. Esto que decía recién Lucía, ¿no? Porque en realidad en la pantalla no estábamos con barbijo, y sin embargo, el leer todo lo que pasaba alrededor de ese niño que estaba participando de la clase. Porque no era solo participar de la clase, era por ahí verlo llorar y ver que algún adulto se le acercara a contenerlo o no, o sacarle, o que se intrometiera en la clase para borrarle lo que le estaba saliendo mal, o de cambiarle la hoja. Y nosotras con mis compañeras en el equipo siempre decíamos que la escuela es el primer lugar de privacidad del niño. ¿Sí? Este lugar donde las familias, sí, vienen, lo dejan con amor, con cariño, con confianza, pero no saben qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces acá el niño perdía este lugar de privacidad donde empezaba sus vínculos sociales, donde tenía sus amigos, y fue difícil hacer o fomentar vínculos por medio de la pantalla. Mucho más, quizás en los grados más grandes no, pero pensando en jardín o pensando en los nenes chiquitos que empezaban la escuela primaria, era difícil sostener esta construcción de vínculos pensando desde la virtualidad. Pero bueno, se pudo, algo pudimos. Pensando también que también la pandemia, un poco pensando en esto, también los puso a los niños en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Porque esto de estar encerrados y de tener miedo y de llevarlos, los llevó a muchos de ellos a vivir situaciones traumáticas. Que este año, cuando tuvimos que volver, y no, por ahí uno, yo llamaba y decía, y no, lo que pasa es que ahora no quiere salir, ni siquiera me acompaña para ir a hacer un mandado. Entonces, bueno, esto también me parece que fue lo que nos dejó, ¿no? Y por un lado, si hablamos de los niños, también hizo algunos estragos en los adultos, que también que tuvimos que salir a luchar contra esto desconocido, dedicar más tiempo, porque la verdad que el año pasado todos estábamos sumergidos en la virtualidad y era como que no teníamos fin, ¿sí? El día para mí era casi como de 18 horas, uno estaba... Y no, pero a ver, quiero ver esto. Queríamos hacer todo, ¿sí? En este, total, estoy en casa. Y este estar en casa habilitaba que el tiempo no corriera. Y un poco había que sobrepasar distintas situaciones. Y me parece que lo que teníamos, el mayor desafío era tratar de que cada aula fuera un espacio de afecto y de contención, ¿sí? Que apareciera el aprendizaje. Y ahí creo que también como docentes tuvimos que buscar infinitas herramientas, buscar capacitarnos, porque al principio obviamente que como adultos y como decía recién Lucía, ubicados en este lugar de seguridad y en esta zona de confort, a todos nos cuesta corrernos y lanzarlos a lo desconocido. Bueno, aprender de tecnología, aprender lo que eran los distintos espacios que podíamos tener, el Zoom, el Meet, cómo tomar lista, cosas de lo cotidiano
que habíamos perdido, pero que también necesitábamos recuperar. Y por otro lado, también como desafiar a los chicos y que cada encuentro no fuera volver a la escuela, como decía Lucía, escuchar la exposición del docente y ya está, tomar nota o escuchar y ir respondiendo algún cuestionario. Me parece que eso también hizo que nosotros nos replanteáramos, reconocer nuestras debilidades y pensar en esta capacitación, porque esto necesitábamos reorganizarnos. Pensar de una manera distinta, aceptando que debíamos ensayar y equivocarnos nosotros también. ¿Sí? Esto que recién decía Lucía, y algún adolescente me puede enseñar, seguramente me puede enseñar mucho de tecnología. Y también voy a tener que darles espacio, porque ellos que viven y saben muchas más cosas que nosotros, necesitamos mostrarles que no sabemos todo. Me parece que esto también es importante, ¿no? Porque si uno piensa en el ahora, ¿qué vemos que nos dejó pensando en la pandemia? ¿Qué cosas vemos este año? Vemos chicos temerosos, inseguros, hábitos que creíamos que estaban y que no están. Vemos chicos tristes, vemos chicos que les cuesta establecer vínculos con otros. Dificultades en la motricidad, porque estuvimos un año, ¿sí? Un año casi encerrados y esto hizo que volvieran a tener mucha dependencia del adulto. ¿Sí? Como que, bueno, no estoy con mamá y papá, no puedo salir a ningún lado porque algo malo me va a pasar. Y niños que no pueden expresar lo que sienten o necesitan. Entonces, pensando en esto, digo, no podemos dejar pasar estas situaciones y naturalizarlas. Es necesario conversar y poner en valor lo que esto significa. La mirada, la escucha. Creo que el año pasado tuvimos el desafío de valorar la presencia, pensando en todos los alumnos que no lograban tener esta continuidad. También aprendimos que quien no se conectaba podía tener que ver, no era que no quería. A veces, como decía recién Lucía, nosotros tenemos en la comunidad familias que se organizaban, que tienen varios hijos, entonces decía, bueno, a ver, hoy le toca a Lucía de 14 a 15 y si hay otro que tiene clase y lamentablemente no va a poder estar. Y entender eso, no es que era una falta de respeto hacia el maestro que no quería estar, es que tenía que ver con esa dinámica y con ese único elemento, único celular que a veces estaba en casa o a veces la mamá se iba a trabajar y lo dejaba para que ellos pudieran conectarse. Estar conectados y comunicarnos vía WhatsApp con las familias fue lo que cada una de nosotras desde el equipo tuvo que hacer para estar más cerca de las familias, colaborar y ayudar cuando la situación era complicada, brindar nuestra ayuda como comunidad católica colaborando y haciendo colectas de alimentos, porque había familias que lo necesitaban y mucho. Creo que fue altamente gratificante poder brindarnos a las familias. Y como decía Lucía, muchas familias terminaron teniendo mi teléfono cuando yo decía, no lo voy a hacer, ¿cómo voy a hacer? No, a ver, y en realidad tenía que ver con los prejuicios que uno tenía, porque las familias eran respetuosas, pudimos, y la verdad que hoy para mí es altamente gratificante, por un lado, y este vínculo que tengo con esas familias lo sigo sosteniendo, a pesar de ahora estar en otra función. Me parece que a veces dar un simple mensaje de ayuda aliviaba y los hacía sentir que estábamos un poquito más cerca, escuchándolos, brindándonos orientación. Pensando en la presencialidad que estamos atravesando ahora, creo que justamente lo irreemplazable es el vínculo docente-alumno. Y ahí la escuela es este primer espacio de privacidad para el niño fuera de su casa. Creo que la escuela es este lugar de diálogo, de escucha, que el niño necesita. Allí puede conversar, charlar con amigos, docentes, profesores especiales, dentro del equipo de orientación. Y la pandemia vino a plantearnos y a replantearnos y enseñarnos que solos no podemos. Y acá, creo que Lucía también lo decía, el trabajo con el otro. Como decíamos hace un ratito, como decía creo que Lucía, reinventarnos y reinventar la escuela. Creo que a la escuela anterior no podemos volver.
tenemos que desafiarnos, diseñar nuevas alternativas, entendiendo que la educación debe estar basada en el esfuerzo y el compromiso de todos, y que requiere el acompañamiento de toda la sociedad para poder avanzar. Pero sobre todo el poder contar con la mirada y la escucha atenta del otro, justamente lo que decía Lucía también, ¿no? Hace que la escuela se convierta en ese espacio que nos da herramientas para revisar nuestra brújula y encontrar nuevos rumbos. Tanto el niño como la familia deben sentirse cuidados, y para eso hay que escucharlos, estar atentos a lo que dicen y a lo que no dicen, a los reclamos que nos hacen y a lo que no. Durante un año la familia fue quien sostuvo, y esto no podemos dejarlo también pasar, de la manera que pudo el proceso de aprendizaje. Muchos papás se convirtieron en maestros de sus hijos, tratando de llevar adelante lo que cada uno de los docentes les proponía. Pero por otro lado, tampoco pueden quedar por fuera de esta política de cuidado a los docentes. Como decía, creo que Juan Carlos, trabajaron y siguen trabajando incansablemente durante todo el año pasado y lo que va de este año, pensando y repensando estrategias, formas novedosas de interactuar con sus alumnos, que buscaron distintas maneras de establecer ese vínculo tan importante en el aprendizaje. Este año volvieron incansables, con energía renovada, pero creo que también ellos deben ser cuidados, contenidos, mimados, escuchados por todos y sobre todo por el equipo directivo. Por otro lado, pensando que la pandemia en relación a los desafíos nos hizo repensar muchas cosas del cotidiano. Como decía Lucía, aprendimos nuevas palabras, ¿no? Nuevos modos organizativos de la escuela. Algunos creo que vinieron para quedarse y descomprimir situaciones que antes pasaban y las naturalizábamos. Por ejemplo, en nuestra escuela hay horarios escalonados de entrada. Entonces no es, era hasta, como decía recién, hasta el 2019 abrías la puerta y los chicos entraban corriendo. Y ahora esto no pasa, es más organizado, menos peligroso también, más cuidado para ellos y para nosotros también, ¿no? Los recreos en distintos horarios, la posibilidad de que el docente haga el corte de recreo y darle la posibilidad de, bueno, elegí vos ese tiempo. A veces los niños necesitan salir ni bien llegan, a veces no. Y a lo mejor necesito terminar de dar lo que estaba explicando. Me parece que esa libertad que tenga el docente, la posibilidad de pensar en esta organización propia, también ayudaría. Nuestra comunidad es muy receptiva de todo lo que trajo la pandemia. Si bien hubo familias más resistentes a volver a la presencialidad, porque quizás vivían con abuelos que tenían enfermedades de riesgo, y les hacía pensar la salida que el virus podía entrar a su casa, pero creo que en su mayoría, la mayoría de la comunidad estaba deseosa de volver a la presencialidad, valorando el trabajo incansable de los docentes. Me parece que podemos pensar que la modalidad virtual resulta un poco más cómoda o da un poco más de comodidad en relación a la organización, a los horarios, ¿sí? Pero conectarse y a veces resultaba tan complejo que la presencialidad era necesaria. Y creo que para terminar, trabajar en equipo, trabajar con el otro, lograr una comunicación constante y un trabajo colaborativo a través del uso de diversas plataformas que nos permitan planificar, aportar ideas, compartir documentos y armar diferentes propuestas, es lo que se viene. Es pensar con el otro, trabajar en equipo. Me parece que ahí es una de las claves que tendríamos que plantear, replantearnos. Bueno, después pedí algunas cosas más, pero lo dejo. No quiero abrumarlos. Bueno, muchas gracias, Susana. Interesantísimo también el planteo de la experiencia bien concreta de tu comunidad. Algunos comentarios nos van llegando en el chat. María Clara Pirota nos dice, así como Noé pensó lo esencial que tenía que tener para rehabilitar la nueva tierra, nosotros deberíamos pensar
¿Cuáles son nuestras fortalezas como base para repensar la escuela que necesitan nuestros alumnos hoy? Y Juan Cuello nos deja una pregunta para Juan Carlos, que es: la crisis civilizatoria del occidente modernizante, capitalista y cristiano, ¿no nos pone afuera del arca? Las preguntas de Juan Marcelo, con esa profundidad, imagínate, hacen pensar a cualquiera. Gracias, Juan Marcelo. A mí me gustaría partir de justamente lo que decía María Clara recién. Justamente, cómo la inundación, el diluvio, se llevó puesta en muchas de las cosas que teníamos en la escuela, como ya dijeron Lucía y Susana, nos inundó efectivamente. Partir de ese diagnóstico, de reconocer nuestra vulnerabilidad, es importante a la hora de ver si la única forma de ser escuela cristiana es la de adherir a los presupuestos del occidente mecanicista, racionalista y este modelo de civilización. Quienes hemos vivido en otras culturas sabemos que otros no se lo preguntan, lo están haciendo. Nosotros conocemos muy pocas formas de cristianismo. Pero bueno, Lucía también ya lo decía antes, evidentemente tenemos que reaprendernos. Vos sabés que, al propósito de lo que dice Juan Marcelo, yo había pensado en Génesis 9:20, que es un episodio muy gracioso que le pasa a Noé, porque Noé se emborracha, ¿viste?, con el tema del nuevo orden, que se pone a trabajar y a disfrutar. Bueno, varios especialistas ya habían dicho que, como en 1920, tras las crisis, podía llegar a pasarnos esto de que la gente se desenfrene. Bueno, Noé también fue un desenfrenado que se emborrachó y quedó como Dios lo trajo al mundo. Y entonces se armó una disputa entre sus hijos y Cam dice que, bueno, se rió y los otros hijos lo cubrieron. Yo creo que muchos de nosotros, docentes, equipos directivos, hemos quedado como Dios nos trajo al mundo, ¿no? Como Adán en otoño, diría un amigo. Es decir, no sabemos. Y esto no es malo que nos pase, al contrario, porque habilita la creatividad a la que convocaba Lucía hace un ratito. Pero lo interesante es que puso al desnudo muchas de las estructuras efímeras sobre las que estábamos perdiendo muchísimo tiempo. No solo en la escuela, también en la economía, en la política, en la religión, etcétera, etcétera. Y por eso mismo a mí me parece que es una excelente oportunidad. Una excelente oportunidad. Y una de las fortalezas, para apoyar lo que está diciendo justamente María Clara, es que al propósito de nuestro otro competidor, porque hoy cuando la gente habla de que el gran problema es la educación, y te lo dice frunciendo el ceño como si dijera algo que se cae de Maduro, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hoy la gran institución educadora no es la escuela, son los medios de comunicación. Hay mucho más gente dispuesta a cuestionar al papa, a la hermana superiora, al director, a la maestra, al profesor, que a cualquier periodista que dice cualquier cosa sin probarlo, sin retractarse, hasta incluso con bastante espíritu rústico, rudimentario, grosero en muchos casos. Y muchas veces no se cuestiona la agenda social que marcan los medios de comunicación, mientras lo que diga la iglesia, lo que digan las escuelas, sí se cuestiona. En ese sentido nosotros perdemos. Pero ¿cuál es la fortaleza que tenemos nosotros? Algo con lo que empezó Lucía su alocución, que fue recordar a Juan 1.14. Y el verbo, y acá me gustaría decir, la palabra que usa el Evangelio es: el verbo se hizo carne. La carne no es el cuerpo. La carne es la naturaleza que somos, que tiene una lógica diversa a la del cuerpo. El cuerpo es una síntesis entre conciencia y carne.
libertad y ley natural. El cuerpo es la síntesis, pero la carne tiene una lógica solidaria que nos une a las vacas, a los sauces, a los pajaritos, ¿sí? Entonces el niño puede decirte racionalmente que está tranquilo, pero su carne lo hace tener mucho miedo. El niño puede decirte que está sano, pero su carne está llena de hormonas del pollo, anabólicos de las vacas, antibióticos en la leche. La carne lo delata. Y nosotros hemos, la pandemia nos ha dejado la posibilidad de encontrarnos en carne viva, con el dolor, con la vulnerabilidad. Esa es una fortaleza que los medios de comunicación no tienen. Porque ellos informan o forman. Perdón, informan. Nosotros formamos. Y formar es algo integral, que no es solo la conciencia racional. Es el hombro, es la espalda, es el paladar, las manos. Y ahí me parece que la escuela católica tiene mucho que hacer para reencontrarse con el Dios encarnado en nuestros alumnos, dejar de tenerle miedo al Dios que se revela en la naturaleza y volver a tocarlo, a olerlo, a saltar, a reír con él, a respirar. Fíjense que muchas veces en las escuelas enseñamos educación física y no enseñamos a hacer ejercicios visuales para recuperar la vista y tener una vista fuerte. Tenemos comedores, pero no enseñamos a comer. Y a comer tranquilos, es un griterío, corremos de un lado a otro y no enseñamos a caminar con calma. Tenemos 80 minutos de clase y no hay una pequeña pausa para respirar hondo y sentir los pajaritos que están cantando en el jacarandá que está en la calle. La pandemia nos ha dejado la posibilidad de que la escuela se vuelva a encontrar con la carne de la creación, que es otro lugar donde Dios se sigue revelando. Por eso creo que el encontrarnos con el cuerpo como integridad es un valor que no nos lo pueden sacar y donde una religiosidad de la encarnación tiene su fortaleza y su originalidad. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Clarísimo, riquísimo también. Teníamos un documento que la FAERA nos acercó en el transcurso de este año que tenía que ver con la presencialidad, y ese documento inspiró un poco también estas jornadas, entendiendo que no tenía que ver con la disputa que en ese momento había, bastante partidaria o polarizada de manera partidaria entre clases presenciales sí o clases presenciales no, sino con tratar de ahondar en nuestra historia, desde nuestros fundadores en adelante, qué hace a nuestros modelos educativos, nuestras propuestas educativas evangelizadoras. Yo, la última pregunta que les quiero dejar en dos minutitos que nos quedan, ¿qué nuevos modos de habitar la escuela ustedes creen que pueden ser realmente innovadoras y que nos abran un futuro? No desde un discurso pedagógico innovador meramente, sino también desde rescatar aquello que nos constituyó como escuelas católicas. Muy parecido a esto que yo le estoy preguntando es lo que Carolina Montivero ahí en el chat nos preguntaba, ¿no? ¿Cómo repensar el ser, estar, actuar dentro de la comunidad educativa y con las familias? ¿Sí? Yo los invito a dos palabritas finales sobre esto y ya vamos cerrando este panel. A mí se me ocurría como estos matices o estas notas, una de las posibilidades sería esto que yo decía en un principio, escuchar por dos, mirar por dos, hablar por uno, ¿no? Así de gráfico. Lo otro era la necesidad de una cercanía, pero sin invadir. En esta necesidad, una cultura de la ternura y de la delicadeza cuando acompañamos al otro, ¿no? Esto que decía también Susana, a veces juzgamos muy rápido en las escuelas a las familias porque no se conectaron. Y a veces hay una historia detrás que no la conocemos y a veces prejuzgamos sin conocer eso. Y otro de los matices que me parece fuerte también para tener en cuenta es la muerte como compañera de camino, ¿no? Todo este tiempo atrás hemos negado
hablar de la muerte a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y hoy la muerte, a mí me impactó mucho los niños, cómo sacan el tema de la muerte constantemente. Porque hablar de la muerte es vivir y valorar la vida y ser agradecidos por la vida que tenemos, como alguno de los matices. Bueno, me quedé sin cámara, como era, no, rezamos el de la luz y no nos dimos cuenta de la cámara. De repente se me apagó todo, no sé qué, pero bueno, se me escucha, ¿no? Sí, se te escucha. Dios, si me vieran estoy colorada como un tomate porque con Pablo buscamos las mil formas, pero no hubo caso. Bueno, pensando en palabras, uy, finales. Todo, con todo lo que escribí. Bueno, creo que resaltar la trama de la relación vincular docente-alumno, poner al alumno como eje de este proceso de enseñanza-aprendizaje, con todas sus singularidades, sus vínculos, su impronta, un docente comprometido que busque nuevas propuestas, que lo ayude a desafiarse, ampliando su conocimiento y el de sus alumnos, tener una mirada fraternal, tal como Jesús lo hacía, observando y saliendo al encuentro de los otros a través del trabajo comunitario. Las nuevas tecnologías que llegaron para iluminar nuestras aulas, pero no para reemplazar al maestro, sino porque es él quien deja huellas en estos aprendizajes significativos. Trabajar con los otros, porque el trabajo en equipo es mucho más fácil. La creatividad, yo creo que esa es el mejor ingrediente que podemos buscar para sorprender a nuestros alumnos. Implicarse, estar atentos, escuchar lo que le pasa al otro, ya sea un compañero, un alumno, una familia, sin temor a mostrarme débil. Reflexionar, dejarlo participar y poder ponernos en su lugar. Desde la empatía hará que podamos conocer más a nuestros alumnos, saber qué le pasa, qué le gusta, qué lo motiva. Nos ayudará a acompañar con amorosidad y descubrir a ese niño, aliviando su sentir, al saber que puede contar con la confianza del maestro. Descubrir la importancia de las diferencias, como decía hoy Lucía. Me parece que eso también, poder discernir, establecer acuerdos, nos ayudará a construir un mejor futuro con justicia y paz. Respetar y ayudar a reconocer los diferentes procesos educativos y de aprendizaje. Todos tenemos un ritmo distinto y distintos tiempos para lograrlo. Respetar los tiempos de aprendizaje de cada niño, de cada niña y adolescente es fundamental. Valorar el vínculo familia-escuela, teniendo en cuenta que quedó demostrado que ellos en este tiempo fueron los primeros educadores. Nosotras desde el equipo salimos al encuentro de estas familias como lo hacía Jesús. Y la familia tuvo que posicionarse en el lugar de muchos maestros, con aciertos y errores. Cuidar nuestra casa común. Dios siempre nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, dándonos las fuerzas y la luz necesaria para salir adelante. Recargándonos de energía en los espacios verdes, respirando la pureza del aire, relajarnos, inspirarnos para todo lo nuevo que se viene. Y voy a tomar unos minutitos más y ya te dejo, Rodri. Una frase de la licenciada en psicopedagogía Liliana González que dice: lo no aprendido en pandemia se aprenderá después. Caminemos este tiempo con esperanza, con optimismo y con gratitud por la vida, atendiendo las emociones, prendiendo luz en las sombras con la sensación de que, como siempre, en el porvenir hay mucho de nuestra propia construcción, de nuestro deseo en movimiento. Me encantó, lo vi y enseguida me lo apropié, me encantó y creo que, bueno, hay que pensarnos que podemos lograrlo, la esperanza es posible y la escuela es el espacio de los niños, de nosotros, habitarlo y rehabitarlo me parece fundamental. Bueno, muchas gracias a los tres. Hay una, hasta que Alejandro no aparezca ahí en el recuadrito y nos eche, vamos a seguir charlando un poquito más. Porque ahí nos traen otra pregunta más en el chat que tiene que ver con cómo llevar adelante el cuidado. Y hay una mención ahí a los equipos directivos que en este tiempo de pandemia han estado muy expuestos a los reclamos porque el formato que ofrecían no era el,
el que las familias a veces esperaban. Han recibido, muchas veces son catalizadores de los enojos, de las disconformidades. Habla de directivos muy desgastados, ¿no? Josefina. Si quisieran decir alguna una palabrita sobre esto, ya Alejandro apareció, mira, nos mira como diciendo vamos cerrando. Lo que yo pensaba en esto es los equipos de conducción, por lo menos la experiencia en algunos de ellos, es aprender a tomarse tiempo para encontrarse entre ellos, ¿no? Esto de poner los sentimientos y decir lo que nos pasa, el primero tiene que ser el equipo de conducción. En verdad, en muchas escuelas lo que encontré, equipos de conducción siempre haciendo, resolviendo, y uno de los ejercicios era vamos a sentarnos a escucharnos y hacer pausa. Entonces, parece una locura, pero en el medio de esta exigencia, respirar hondo, como decía Juan Carlos, pero a ver, el equipo de conducción a nosotros también nos pasó la pandemia y nos está pasando. Nosotros también estamos padeciendo y hay que ponerle nombre, porque cuando ponemos nombre a lo que nos pasa, vamos sanándonos también. Entonces, bueno, esta es la invitación, a ponerle nombre a lo que nos pasa. Bueno, muchas gracias Lucía, Juan Carlos, Susana, un gusto haber conversado con ustedes y bueno, los invitamos a seguir participando de esta jornada de Pastoral Educativa. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo a Rodrigo y Alejandro también. Gracias. Muchísimas gracias para todos. Muchísimas gracias por este espacio tan rico, tan profundo, tan iluminador y tan desafiante. Imagino que nos quedará un montón para seguir reflexionando. Nuestros panelistas van a recibir ecos. ¿Cómo no dijiste esto? ¿Faltó tal cosa? ¡Ay, me quedé con las ganas de preguntar tal cuestión! Bueno, todo eso va a formar parte y se los vamos a hacer llegar. Así que les damos muchísimas gracias por la calidad y la calidez en el espacio, en la profundidad, en la reflexión. Y muchísimas gracias, Rodrigo, por animar y conducir este momento que sabemos que lo has preparado con mucha profesionalidad. A todos los que nos han seguido, saludarlos hasta mañana. Sepan lo siguiente, que a los que se inscribieron hoy en los talleres, que no son pocas personas, hay muchas personas que se han inscrito hoy en los talleres, el link para conectarse les va a estar llegando esta noche o mañana a la mañana temprano, porque nuestro súper técnico Pablo estuvo enviando ahí toda la semana los links a todo, a cada uno, pero hubo mucha gente que ahora, último momento, incluso en este momento, se está anotando a los talleres. Así que en el transcurso de lo que queda de la noche o de mañana temprana mañana, les va a llegar el link para conectarse a ese taller. Así que quédense tranquilos, que nadie se queda afuera de estas séptimas jornadas nacionales de pastoral educativa. Una gran alegría habernos encontrado, haber podido tener este espacio, y con la satisfacción, con la alegría y con las ganas de saber que nos vamos a encontrar mañana, los saludamos, no se desconecten, que cerramos con una hermosa canción. Que descansen, buenas noches y hasta mañana. Habla de ser sal y luz en este mundo. Jesús en Mateo también nos llama a ser sal y luz. Y no nos dice que tenemos que ser sal y luz, sino que ya somos. Y es muy lindo pensar cómo la sal, algo tan simple en un alimento que le da sabor, nos puede identificar tanto, ¿no? Llevando esta esperanza a los demás, este sabor nuevo que pueden ser las enseñanzas de Jesús para nosotros. Y después también habla de la luz, que nos invita a llevar esta luz que Jesús nos trae a nosotros y que ilumina nuestro camino. El camino que tenemos nosotros está siempre iluminado por Él, nunca estamos a oscuras, así que eso es lo que tenemos que transmitir siempre, esta luz que nos ilumina para poder llevar su evangelio. Oh.
Al cielo.